Ya subiendo, por favor. Dos veces campeón del mundo descalciado. Cuatro veces, casi cinco veces campeón de Asturias. Ganador de innumerables trofeos. Participante de Gutal en donde Risto lo echó para atrás, donde fue a escanciar Sidra. Y lo único que pues puedo pedir es un aplauso. Es un placer poder trabajar con él. Y echa la Sidra como nadie. Wilkin. Bueno, vamos a ir para el siguiente. Vamos a llamar a Laura Ovín. Es una colaboradora nuestra de siempre. Es un lujo, es la gracia. Es la primera mujer que ganó el concurso de Nava. Y también es campeona de Asturias. Laura, por favor. Bueno, ahora vamos a llamar a Junior da Silva. También compañero, actualmente colaborador, es uno de los participantes habituales de los concursos de escanciadores, quedando, tiene creo que un quinto que hizo conmigo en Mieres, un lujo también. Voy a llamar también a Pelayo Rodríguez, también un colaborador de la casa, también participante de los concursos habitual, con una cara reconocible de verlo por trabajando por muchas sidrerías. Y aquí lo tenemos, donde también, como ellos van, os van a mostrar cómo se echa la sidra correctamente. Ay, me olvidaba de la pieza más importante del puzzle, de lo que somos, y como cuando estábamos en la parrilla man, como os decía antes, somos igual que ping y pong, donde va uno va al otro, llevamos mucho tiempo juntos y todo vinculando siempre al mundo de la sidra. La queréis un montón, Alejandra Vanegas. Ahora le voy a pasar el micro a Laura Ovín, porque estos tipos de talleres los hacemos el último jueves de cada mes. Y normalmente a Laura le gusta mucho, mucho hablar. Entonces la solemos dejar ahí, aparte de, ya lo ves, es la gracia en persona. Te paso. Bueno, pues muchas gracias, Emilio, por esta presentación. Y daros las gracias a todas estas personas que estáis aquí ahora mismo en estas super fiestas de Ceares. Y nada, lo que vamos a hacer aquí va a ser una pequeña explicación, demostración de cómo hay que coger correctamente un vaso de sidra, cómo hay que coger correctamente la botella de sidra y cómo hay que colocarse. Tres cosas, solo. No queremos daros demasiada información. No vaya a ser que luego os animéis a ir a los concursos de escanciadores y le quitéis el título a este que tengo aquí detrás, a Wilkin, que es el actual campeón de Asturias. Así que vaya lujo que tenemos aquí en estas fiestas. Vale, vamos a llamar a todos los compañeros escanciadores y escanciadoras. Nos vamos a poner aquí al borde para no mojar el suelo. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es coger correctamente el vaso. Mirad, yo mientras lo explico, la teoría la voy diciendo, pero la práctica la van a hacer ellos. Entonces, fijaros, cogemos el vaso por la parte de abajo. Alejandra, cógelo tú mal. Seguro que estáis hartos y hartas de ver en las fiestas a personas que lo cogen así. Eso está fatalmente cogido ese vaso. Y así también por la parte de abajo, fatal. Entonces, la manera correcta es por la parte de abajo, pero poniendo dos o tres dedos por el culo del vaso. El corcho lo podemos coger o con la mano del vaso o con la mano de la botella. Por favor, dejad de tirar corchos al suelo. ¿Por qué? Porque luego estamos bailando, brincando y vamos caminando y un esguince es un momento. Entonces, por precaución. Tenemos que colocar el brazo del vaso de manera natural a lo largo de tu cuerpo. Y lo ponemos más o menos en el centro, en la bragueta. El centro no es un muslo ni es el otro muslo, es ahí.
pero que estés cómodo. Si tu centro es un poquito más de lado, pues lo pones donde tú estés cómodo. Intentamos durante el escanciado mover lo menos posible el vaso. Esto de ver a los escanciadores así moviendo el vaso, pues no, está fatal. No se debe de mover, lo que estás haciendo es marear la sidra. El vaso clavado aquí, eso es un gran escanciador o escanciadora. No se mueve. Fijaros en la muñeca de los escanciadores. Quita el reloj. Fijaros, la muñeca tiene que ser una prolongación del brazo, ni hacia arriba ni hacia atrás. ¿Veis la diferencia? ¿Cómo lo está doblando Wilkie? La muñeca tiene que ser una prolongación. Vale. Vamos ahora con el brazo de la botella. Venga, la botella. Cogemos la botella de la mitad hacia atrás. Va a cogerla mal, Junior. Cógela tú mal, por favor. Mira, seguro que veis en algún sitio a alguien que coge así la botella. E incluso a veces así, por el cuello de la botella. También, eso es error. No pasa nada si hasta ahora lo hacíais así, pero ahora ya tenéis la información. Así que tenéis que hacerlo un poquito mejor. Cogemos la botella de la mitad hacia atrás, poniendo siempre, como dice mi amigo Wilkie, el dedo meñique de seguro para que no se te escape la botella. Ponemos el meñique en la parte de abajo de la botella y subimos estirando el brazo hacia arriba. Fijaros en los codos, los tienen estirados. El mío está doblado. ¿Veis la diferencia? Doblado, estirado. Doblado, estirado. Tiene que estar como el de ellos. Eso sería lo correcto. Pero, ¿qué pasa? Bueno, pues que cada uno echa la sidra a su manera. Esto es como tienen que escanciar en los concursos de escanciadores, y porque ellos y ella son grandes profesionales, les pedimos eso. Pero vosotros, como sepáis, si por algún motivo tú no puedes estirar más el brazo, pues esta es tu posición de este brazo. Entonces, intentamos estirarlo lo más que podamos, lo colocamos por encima de la cabeza, y de verdad que si tú colocas el vaso en el centro de tu cuerpo, la botella, ahí os está haciendo Wilkin el truco del gato chino, que es para los novatos. Cogemos y juntamos, hazlo otra vez, mirad, juntamos la parte de adelante, el bocal de la botella, con la parte de adelante del vaso. Y estiramos como el gato chino. Hacia arriba y bien estiradito. Hacia adelante y hacia arriba. Y de esta manera te aseguras que tu brazo de la botella suba estirado. Bueno, pues ahora con gato o sin gato, subimos la botella e intentamos escanciar el primer culete. Esperad un momento. El culete, cuando lo escanciamos, intentamos no mover el vaso, acordaros, no miramos al tendido, no miramos tampoco, miramos hacia el vaso. ¿Por qué? Porque hay que saber si la sidra está cayendo sidra contra sidra, si está abriendo, y eso solo se sabe si miras hacia el vaso. Y a la hora de cortar, cuando dejen de escanciar, fijaros que el corte sea limpio, arriba. Corto y luego bajo. Hay gente que corta así y baja la botella o sube el vaso. Pero bueno, después de esta explicación vamos a pasar a la acción. Venga, cuando queráis. Primer culete, botellas arriba y cuando queráis. ¡Un aplauso! Ah, no, yo lo saco en el fondo.